Ellen is uh that that Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más del programa Autores de Historia del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia. El día de hoy contamos con la presencia del profesor Carlos Guillermo Paramo Bonilla, antropólogo, historiador y autor, hijo de la Universidad Nacional. Eh, el, su trabajo es un ejemplo de interdisciplinariedad entre la historia, la antropología y la literatura y tiene una importante producción escrita, eh, así como una amplia experiencia en la radio. Actualmente es decano de la Facultad de Ciencias Humanas y próximamente será profesor asociado del Departamento de Historia de la Universidad Nacional. Profesor, bienvenido al programa. Muchísimas gracias por brindarnos esta oportunidad. A ustedes, muchísimas gracias y un saludo a todas y todos quienes siguen Autores de Historias. Listo. Eh, profesor Páramo, usted nace el 12 de febrero del 72 en Bogotá. Tiene una ascendencia campesina del, por parte de familia boyacense, de parte materna, y eh, por el otro lado, su ascendencia paterna viene de, de aquí de la capital. Eh, ¿Cómo esas raíces se juntaron? ¿Cómo esas eh, resultaron precisamente en, en, en este Carlos Guillermo? Pues se juntaron gracias a la Universidad Nacional y al Departamento de Sociología que probablemente aún eh, pues estaba recientemente creado, esto comenzó como Facultad de Sociología, luego se convirtió en departamento. Eh, mi papá hizo parte de una de las primeras generaciones de sociólogos y sociólogas que formó la universidad. Y en los tempranos años 70, muy temprano supongo, eh, tal vez inclusive 60, muy tardíos, se conocieron con mi mamá que estudiaba entonces sociología también. Y, y, y ahí confluyeron los dos destinos. ¿Y esas, esas ideas que se juntaron en, en su casa, cómo, cómo vivía, cómo vivía ese, ese hogar sociológico? Bueno, la verdad es que yo no tengo memoria de que fuera un hogar particularmente sociológico, pero pues sí era un hogar pues enormemente influido por, supongo yo, dos o tres circunstancias objetivas, pues era una vida de pues la vida de, un, de una familia de un docente universitario empezando a abrirse camino pues entonces mi papá trabajaba en distintos lugares también no solo en la nacional mi mamá estudiaba música ella hizo el traslado a música eh, eh, después de algunos semestres de sociología y pues eso también implicó que desde muy temprano Digamos, la, la música influyó bastante en, en, digamos, en mi vida, probablemente lo mismo que en la vida de mi hermana. Pero pues también eh, vivíamos al lado de la puerta de la 26, cuando la universidad no tenía reja, yo alcanzo a acordarme de la universidad sin reja, ese fue mi patio de juegos desde que yo tengo memoria. Y, y, y pues era un ambiente probablemente muy afín al de mucha gente, entonces que eh, eh, revoloteaba en torno al ámbito de las nacientes disciplinas sociales y humanas en la universidad. Es decir, de, qué recuerdos tengo yo de niño, así como para hablarle de influencias en, en, en un pequeño cuadro. Me acuerdo del estudio de la casa, que era un estudio con estantes hechos con tablas y ladrillos. Eh, donde escollaban varios muchos libros de historia me acuerdo porque esa fue como mi primer interés cuando yo veía libros digamos títulos de historia eh, las obras completas de lenin el libro rojo de mao por todos lados mi papá venía de ser maoísta ya no era maoísta militante tal vez cuando yo nací pero pues yo crecí con la tutelar figura del presidente mao en todas partes eh, y, y dos Bellos, porque los recuerdo como bellos eh, 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 retratos de Marx y Engels hechos en seda china que estaban colgados en las paredes. En otro lado, ahí, como en otro lado, un Guernica de Picasso, evidentemente en una escala mucho menor. Eh, eh, me al, acuerdo bastante. No, <laughs> me acuerdo muy bien de eso. Y póngale usted de banda sonora una de tres cosas. Bien, fuera algún disco en el equipo Motorola, que era como el, de, el equipo de combate de la época, en el equipo de sonido Motorola. Podía estar sonando algo de música latinoamericana, protesta de la época. Yo son las horas en que no puedo escuchar Violeta Parra porque me he hecho a llorar. A me, mí me, me, me arrullaron con el disco de las últimas canciones de Violeta Parra, o Jorge Cafrune, o Chalchaleros, o Quilapayuno, en fin. O podía estar sonando música a la que llaman clásica, que desde muy chiquito pues eh, eh, se escuchaba mucho en la casa. Me acuerdo un disco de los conciertos brandenburgueses dirigido por Benjamin Britten que me hizo caer en cuenta que Bach era una señora porque tenía una peluca muy particular. Yo también pensaba que Mao era una señora. Y. Eh, o podía estar sonando la radio, y la radio que sonaba entonces era fundamentalmente esa que hoy en día llaman plancha, pero que entonces llamaban baladas. Vamos, ese es como el entorno claro. característico en la época. ¿Y hay alguna figura familiar con la que usted se sienta especialmente identificado, que haya marcado especialmente su infancia, alguna experiencia que, que haya sido relevante? Pues Violeta Parra y toda esa cuestión, pero más relacionado con. ¿Sus padres? No, pues obviamente hay mucha influencia de mis padres. Digamos, no, no, por. Todos. Yo creo que de ambos. Yo creo que de ambos, cada uno por su lado. Vamos, porque yo tuve un interés, desde muy, muy chiquito, tuve un interés por dos cosas así muy marcadas: por dibujar, dibujarme interés. O sea, era una cosa que, que descubrí desde muy chiquito que me, 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 me gustaba hacer. Y eh, por la historia, digamos, una idea probablemente que hoy en día juzgaríamos enormemente elemental, pero, pero primordial de historia. Me interesaban los hechos históricos, me interesaban las historias que entrañaba la historia. Entonces eran cosas que me, me llamaban mucho la atención y, 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 digamos, y las artes plásticas en general, estar como viendo muchas cosas de. Y eso evidentemente se lo adeudo a, a, a la influencia de mi papá, pero la música también, y eso sí es, digamos, una influencia muy importante en mi mamá, y la radio. O sea, haber crecido con radio también me marcó mucho, digamos, eh, 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 yo creo que la generación mía todavía pues tuvo una sensibilidad de, muy próxima a la radio, como ya no necesariamente se escucha, entre otras cosas, pero también hubo otras influencias muy importantes, cuando menos hubo dos tíos que me marcaron mucho tal vez ya no en la niñez más temprana pero pero más hacia la adolescencia tuve un tío que fue militante de las ligas solidarias M.L. en el sur del país y que me abrió un mundo pues de aventuras y de y de un tío que falleció hace como un mes y un tío tuve un tío vivo que estudiaba biología acá en la Nacional entonces era también un poco como como el lado de él como conocer la vida estudiantil de la Nacional y, y, y también le debo muchas cosas toda, toda la academia Profesor Carlos, usted es el hijo mayor de Guillermo Páramo Rocha y de Luz Estela de Páramo. Eh, y su vida transitó entre Bogotá y Pesca Boyacá, ¿cierto? de parte de su familia materna. Eh, precisamente estuvo rodeado de toda esta influencia del Partido Colombiano Comunista mm, y obviamente una relación muy estrecha con la Universidad Nacional. Eh, esta atmósfera, eh, de, de, precisamente del Partido Comunista, ¿Qué tan, qué, cuál es esa carga ideológica que finalmente lo hace dedicarse a la academia? Bueno, no sé, yo creo que hay muchas influencias. Eh, por el lado de mi familia paterna y materna había muchos militantes acérrimos del partido que no eran el caso ni de mi mamá ni de mi papá mi papá tenía una, una, una caja de galletas donde estaba, estaba completamente lleno de escudos maoístas y revistas de literatura china y discos de cantos maoístas, en fin, todo eso pues nutre en la imaginación infantil, tanto más es arte realista, socialista, bien fuera soviético o chino, y, y bueno, y en, y en otro ámbito, pues yo le digo, de las cosas que recuerdo es las obras completas de Lenin, yo creo que los primeros personajes que yo aprendí a identificar en a Marx, a Lenin y a, y a Engels, eh, y Mao, por supuesto, digamos, o sean unas figuras enormemente conspicuas, y ahí es donde uno percibe también el poder de esas imágenes. O Son sea, unas imágenes que tienen cierto nivel de sacralidad, cierto nivel tutelar, porque uno las identifica desde muy temprano, desde muy niño, con, probablemente con fascinación, algo de temor, con algo, algo juguetón. Y todo eso incidió. Mis, mis, eh, por el lado de mis tías y tíos que estaban en el partido, pues siempre me nutrían de muchas cosas que eran las que se obsequían en esa época. Cuentos de Editorial Progreso Moscú, algunos eran muy bellos. Eh, a los siete años, eh, eh, mi tío Eric Abucharre solemnemente me regaló la biografía de Lenin de Gerard Walter, que, que, que todavía la tesoro. Walter era un interesante biógrafo del, 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 del comunismo francés, pero hizo unos trabajos interesantes sobre eh, personajes importantes de la revolución francesa. Eh, eh, en fin, digamos que esas fueron malas influencias. Yo no recuerdo haber tenido mayor formación explícita ideológica. Creo que lo agradezco. En mi casa de Cruz, supongo que era mucho más liberal que cualquier otra cosa, liberal en el sentido de libre pensamiento. De dejarlo ser. Sí, de dejarlo ser. Y, 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 inclusive en materias religiosas. Nunca hubo mayor incidencia de un lado o del otro, de hecho gracias a mi papá y de mi abuelita, pero por, incluye, pero por caminos distintos, pues yo vine a conocer cosas del mundo religioso que me, que me sirvieron enormemente luego, es decir, yo creo que me pude hacer sensible al fenómeno religioso sin necesidad de ninguna formación religiosa per se, yo no fui bautizado. Eh, 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 etcétera solo vine a estudiar con curas mucho después y, 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 y era un ambiente liberal sí claro sabemos también que precisamente en esos primeros años de la infancia eh, tuvo que trasladarse a Estados Unidos eh, a consecuencia de los estudios de su señor padre de, definitivamente tuvo que haber sido una experiencia mínimamente diferente y qué recuerdos guarda de esa pues Precisamente en plena guerra fría, terminó usted en un colegio en Estados Unidos. ¿Cómo, ¿Cómo recuerda esa época? Yo no la recuerdo como una, o sea, no la recuerdo como una época traumática, evidentemente esas tienen que ser situaciones traumáticas. Probablemente yo vuelco todos mis traumas hacia el colegio, fuera el colegio en Colombia, fuera el colegio en Estados Unidos. Y de, antes y después. Vamos, eh, 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 mi, mi, mis malos recuerdos de Estados Unidos son fundamentalmente con el colegio. Ahora, era un colegio interesante y fue un entorno interesante. Yo llegué a una escuela pública del lado deprimido de Chicago. Eh, eh, mis compañeros eran compañeros de gueto negro fundamentalmente. Tuve dos años, digamos que cre, cre, creciendo en ese ambiente entre los ocho y los diez años, pero en general tengo un recuerdo más bien tranquilo y edulcorado de Estados Unidos porque las condiciones de estudiante becario en la Universidad de Chicago más bien eran halagüeñas. Eh, sin embargo, pues como formación inconsciente de otras cosas, pues uno mira en retrospectiva y fue muy interesante porque era la época de Reagan. Reagan acababa de, de, de ganar las elecciones y era pues la luz de propaganda antisoviética por todos lados, en la televisión, en las canciones. De alguna manera, un ascenso vertiginoso de la cultura pop, eran los últimos estertores del disco, eh, 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 y digamos que todo eso también converge en un clima muy particular de los tempranos años 80. Entonces, eh, 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 más bien yo asocio la estadía en Chicago con eso, pero fue una época más bien feliz, y sobre todo, eh, eh, ya que menciono traumas, el, eh, digamos mi respuesta eterna en el colegio a rechazar el colegio y el bullying porque buena parte de la vida fui objeto de eso que hoy en día llaman bullying entonces era vil matoneo y de suyo que, que ocurría era, era leer como yo 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 fui un caso más bien típico de, 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 de encerrarme a leer y entre más me la montaban más leía y eso, pues, evidentemente, generó mucho dolor de algunas maneras, pero también me sirvió mucho luego, digamos, que, que, que me abrió un, muchos mundos para huir de ese mundo odioso en el que estaba. Claro. Y asimismo, pues, solo fueron tres años, ¿no? Tres años de residencia en Estados Unidos. Eh, vuelve y a los 12 años, usted vive precisamente, pues han, hay muchos eventos, ¿cierto?, en Colombia que terminan marcando bastante la toma del Palacio de Justicia, el eh, exterminio de la Unión Patriótica, pero específicamente, ya que hablamos tanto de la Universidad Nacional, eh, el 16 de mayo del 84, eh, ¿usted estaba acá? Claro, yo estaba en quinto de primaria, ya, ya habíamos regresado. Y es... Eh, obviamente es un evento supremamente importante, un antes y un después para la universidad. ¿Cómo, cómo tener esa experiencia? O sea, ¿qué, ¿Qué la infancia del 16 de mayo, la es a decir, una, una infancia del 16 de mayo, un antes y un después? Sí, sí, porque, a ver, en ese entonces nosotros vivíamos en el centro nariño, vivíamos, eh, no en 10 de mayo, sino en uno de los bloques. Eh, eh, residenciales, digamos que, que, que normales del centro Nariño, y a la sazón el que era entonces decano de la Facultad de Ciencias Humanas era mi papá. Y, y a mí el bus del colegio me dejaba en la esquina la 26 con 33. Y ese día me acuerdo que me recogieron y me, me, me llevaron de la nuca corriendo a meterme dentro del barrio del Recuerdo porque se escuchaban los disparos a la distancia. Y yo me acuerdo esa noche, esa noche, de una noche de enorme zozobra porque desde el centro Nariño se alcanzaban a escuchar los totazos y los disparos. Y me acuerdo las imágenes en la televisión pues de, de ver a la policía disparando, de ver gente disparando dentro del campus. Y pues era una cosa que se sentía mucho en la casa porque pues el, 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 mi papá era decano y creo que él, 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 él tuvo un rol importante luego en la comunicación desde la universidad hacia afuera, con respecto al cierre que duró dos años. En el interín nos trasladamos a vivir de nuevo al lado de la universidad y, 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 y yo viví la universidad cerrada durante dos años y eran como todas las expectativas, fue pues el desmonte cafeterías, el monte residencias, pues todas las cosas que emergían de una cosa. Eh, eh, o la otra con respecto a esas reformas y lo que se había hecho pues de hallazgo con respecto a la residencia las... o sea me tocó toda esa transición me tocó ver el, desde los ojos de un adolescente temprano ver cómo fue el regreso en el 86 a las aulas con cambios dramáticos y de alguna manera la generación mía de pregrado pues todavía era un poco lo, el, 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 el último envión de esa ola que entró después del 86 precisamente hablando de de la violencia, de esta característica pues tan antigua de, de, este, de este país sabemos también que su familia fue desplazada su familia materna fue desplazada precisamente en la tan llamada época de la violencia sumado precisamente a todos estos eventos eh, violentos, de muerte, de sangre, de disparos eh, ¿cómo afecta eso al profesor Páramo en la en su definición como, como persona y como docente. Bueno, no, no. A ver, yo creo que, que hay dos eventos en la historia familiar que, 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 que determinan también pues cierta sensibilidad hacia ciertas cosas. Efectivamente, mi familia materna, mi abuelo y mi abuela fueron desplazados. Mi abuelo era de Miraflores, Boyacá, mi abuela de Belén, Boyacá. Liberales, mi abuelo paulatinamente se fue, acierto, se fue haciendo cada vez más y más rojo. Eh, y, 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 y la historia familiar materna estaba llena de historias de la violencia. La, el, el inventario, digamos que prototípico de persecuciones, de situaciones órridas eh, de bandolerismo, de lo que fuera, pues que, que se encuentran en los relatos habituales. Y por el lado de mi familia paterna, pues también no hubo una, la, la vida en el marco de la violencia ocurrió más en el entorno urbano, mi abuelo participó en una de las tantas emisoras clandestinas que ocurrieron durante el 9 de abril, también fue víctima de persecución política. En algún momento, y, y, y esas historias lo marcan uno muy de niño. Digamos, eh, eh, y siempre me llamaron la atención, además. Fueron historias que me resultaban eh, eh, entre aterradoras y fascinantes. Pero la otra circunstancia que me parece importante mencionar es que cuando yo tenía un año de edad, mi papá viajó en una beca hacia el sur del continente. Y uno de los destinos de la beca incluía Chile. Mi papá llegó pocos días antes del golpe militar. Él inclusive alcanzó a aparecer en una lista de, de, de muertos, de, de bajas del golpe. Y toda mi infancia estuvo también enormemente marcada por la experiencia de Chile. Entre otras cosas, porque llegó una andanada importante de, de refugiados perseguidos en Chile y era gente que aparecía habitualmente en, los, en las reuniones familiares, etcétera. Pues digamos, son, 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 son dos tipos de violencias que inciden mucho en la imaginación, en los temores, en sensaciones y en apercibir los fenómenos de una manera característica. Eh, eh, y, y yo creo que eso va troquelando también destinos de uno, intereses particulares, formas de aproximarse a las cosas. Eh, Sí, y sí, y un interés también por ciertos aspectos de la vida rural que de una manera u otra también siempre me han acompañado y en parte también por los periodos que pude yo transcurrir de niño donde mis abuelos ya cuando se habían asentado en pesca Boyacá, digamos que esos son elementos que configuran como intereses que se van desarrollando de una u otra manera en distintos momentos, cosas que me interesaron en contextos muy distintos. Trabajé con esmeralderos en el occidente de Boyacá, por ejemplo, trabajando sobre bandolerismo durante la violencia, en fin. Claro, amistades, relaciones de esa infancia, algo, vecinos, alguna eh, personalidad que usted haya podido eh, recordar como importante dentro de su infancia, aparte de su familia. No, pues sí tenía amigos, pero no recuerdo una amistad particular. Tuve una amiga que quería mucho que se llamaba Silvia Belalcázar, que hoy en día es médica y vive en Austria hija de una profesora de la Universidad aquí de Sociología, Anita Weiss de Veralcázar. A Silvia la quise mucho, pero probablemente mi amistad, la persona más significativa en mi infancia fue mi hermana. Digamos eso, sí, indudablemente era la persona muy, más cercana a mí. Siempre sí, fue bastante unida. Sí. Muy bien, profe, vamos a continuar esta conversación refiriéndonos a una etapa que a usted más bien eh, le gustó, que usted disfrutó, ¿no? Vamos a hablar de su paso por la Universidad Nacional. Eh, en principio, ¿cómo fue ese acceso? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue que pasó de, de esa etapa del colegio, un poco solitaria, no? Un poco eh, melancólica a la universidad, ¿no? ¿Qué cambios hubo? ¿Cuáles fueron esas primeras amistades que consiguió formar? Por ahí, vamos por ahí. Vale. Eh, a ver, pero eso, eso evidentemente tiene el trasfondo del colegio, que me parece importante mencionarlo. Yo no tengo recuerdo de un solo día feliz en el colegio. Y sí tengo recuerdo de días absolutamente indigestos y tristes y depresivos. Y yo hasta hace relativamente poco tenía todavía pesadillas con el colegio. Digamos, es un sitio que como institución abomino. No significa que no la valore como institución social, pero yo no estaba hecho para eso. Yo sufrí el colegio de principio a fin. Fue un sitio donde nunca me sentí para nada a gusto. Lo que yo le debo al colegio, pues aparte del forzoso proceso de socialización para el cual está instituido, es que como me replegué tanto en mis intereses, pues me hizo de alguna manera afincarme mucho en ellos como forma de resistir. Digamos, la, la fascinación por la literatura de alguna manera viene de ahí, el descubrimiento de la etnografía y del amor por la historia viene de ahí. Yo todavía soy de una generación que alcanzó a ser muy de leer novelas de aventuras. Vamos, eso siga teniendo eh, 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 ires y venires y ahora son otras sagas, etcétera, que se leen. Probablemente pues, hoy en día puede ser más digamos, la, la, eh, eh, Harry Potter o lo que sea que todavía se lea febrilmente a guisa de eh, sagas y a mí me parece que en general eso está muy bien y es un fenómeno que en sí mismo es bastante interesante, pero pues yo alcancé a hacer de novela de piratas. vamos Para mí la influencia de Emilio Salgari, o Salgari se dice, eso me enseñó el profe Pablo Viñolo, eh, las novelas de Sandocán, del Corsario Negro, que eran sagas, como se llamarían hoy en día, me enseñaron mucha etnografía, me enseñaron mucha historia, pero pues aparte de eso, fueron las novelas de Julio Verne que leí febrilmente, eh, las novelas de, de Dumas, se diría Dumas, pero de, 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 digamos, yo recuerdo el, de las épocas más felices de mi infancia fue cuando tuve hepatitis. Y tuve que pasar todas unas vacaciones completamente intoxicado con cuajada con melao, hasta que no he vuelto a poder probarla en la vida, y leyendo febrilmente todo el ciclo de los tres mosqueteros. Vamos, eso me parece importante porque me formó mucho en mis intereses: eso y dibujar. Y tuve unos maestros en el colegio que, en cualquier caso, pues tuvieron la, la, la generosidad y la sensibilidad como para estimularme eso a pesar de que yo la institución, el mundo de los compañeros en general siempre lo dominé, el cambio a la universidad era dramático, vamos, yo anhelaba estar en la universidad, yo creo que desde que estaba en 11 en, en, en y entrar a la universidad, fue tocar el cielo, la época más feliz de mi vida fue el pregrado, fue un completo despertar de todos los sentidos, sentir que lo que me interesaba no era una cosa al margen, es decir, la escena típica del colegio era yo sentado en el borde de la silla del bus agarrado con una mano de lo que quedaba en la banca para no irme para el piso, con cinco o seis sujetos dándome gatos, y, y yo leyendo el otro lado y haciéndome que no, 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 no era conmigo. Y pasar de eso al mundo de la universidad, que era un mundo donde eso de alguna manera tenía sentido, donde eso se podía hablar de eso, conocer la vida de muchísima gente, de gente que venía de todos los lados, que venía de regiones, que tenía historias interesantes, atravesadas por destinos y vocaciones personales absolutamente diversas. Tratar con mujeres, yo venía a un colegio masculino, pues estaba mi hermana, tenía muchas amigas, en fin. Pero digamos que fue un despertar sensible eh, eh, de todas las maneras, intelectual, absolutamente vital. Yo amé la experiencia, el pregrado, del, del primero hasta el último día. Y en medio de todo eso hubo quizás algunas cosas que también llegaron a incomodarlo. Media ese universo de estimulante y cosas, alguna vaina que usted en ese primer encuentro con la universidad sintiera como esto también me, me incomoda un poco. Pero es que la incomodidad es, digamos, uno, 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 uno en la universidad aprende a indignarse, aprende a interpelar, aprende a, a perderle el respeto a algunas cosas. Yo tropelé bastante, yo era de uno de los grupos que tropeleaba de la facción camilista. Lo, no, no, no es algo que me avergüence en absoluto, y a mí me enseñó a tropelear. A mí lo que me enseñó a tropelear fue perderle el miedo a la policía y no tenerle respeto, y son las horas en que no le tengo respeto a esa institución. Por ejemplo, digamos, son, son un, un, uno. uno uno eh, 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 desarrolla otro tipo de, 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 de indignaciones, pero son... Y claro, uno puede ya empezar a tener ideas sobre cómo le gustaría a uno que fuera una clase, cómo le gustaría que fueran las relaciones docentes-estudiantes. Uno se hace una idea que al principio probablemente es enormemente ilusionada y luego más asibarada, se va amargando sobre lo que son las trayectorias académicas y se dando cuenta que el mundo del conocimiento también es un mundo plagado de mezquindades y de vanidades y de cosas hartas pero, pero, pero en general era un mundo muy seductor yo, yo, yo en el pregrado lo que tengo es gratitud además tengo mucha gratitud con maestros Hubo muchos maestros que me enamoraron Incluso pueden ser personas complejas, pero, pero en general yo la gratitud que tengo es con muchos maestros y maestras que todo el tiempo me estaban estimulando. Uno de ellos, del, dos de ellos del departamento de historia, de hecho, eh, eh, Abel López y César Ayala. Yo a los dos les debo mucho, digamos, por las cosas que me que me invitaron a pensar, a leer, etcétera digamos esa militancia política y esa actividad política fuerte suya también le trajo amistades por un lado no y en el entorno familiar cómo fue recibido especialmente digamos con el de su padre no no era fácil luego sería rector no no era fácil porque yo cuando cuando mi papá estaba recién posesionado de rector yo estaba bloqueando humanas y fue uno de los primeros bloqueos largos históricos que hubo en la luego inveterada tradición de bloqueos eh, y más o menos, pues digamos que por, por cursos de vida yo estaba empezando a militar seriamente. Yo fui de los fundadores de Comuna Universitaria, que fue bastante importante en los, durante los años 90 y la primera década de este siglo. Luego Comuna se fue escindiendo en otras cosas, y, pero pues era, era una de las, de las facciones del camilismo, pero pues también estoy vinculado más con el camilismo tropelero y luego con el camilismo armado. Eh, y, y ahí también tejí relaciones de vida, relaciones pues que hasta el día de hoy son probablemente de las, de las amistades más fuertes que tengo porque eran amistades de intelectuales, eh, eh, amistades de, 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 de goce de juego, de farra, de militancia y de, de, y a veces de haber experimentado y pasado por cosas extremadamente duras de mucho aprendizaje y también de mucho dolor, digamos. Y ese, y ese ambiente, eso, eso solo ocurría ahí, haciendo fotosíntesis en Freud, tomando... No, nosotros no tomábamos dentro del campus. Bueno. Eso es una experiencia más bien nueva, casi no se tomaba. Eso no se hacía en Freud y probablemente había gente que fumaba, yo fumaba artísimo, nunca fumé eh, eh, marihuana, no me siempre eso me entró mal, entonces no, no pero pues eso era parte del entorno, y evidentemente uno tenía amigos que fumaban marihuana, lo que fuera, pero, pero eso sí, siempre íbamos a, 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 a tomar cerveza y por los lados de la lotería de Bogotá, o nos íbamos a, de, de, de farra ahí un, a un rumbiadero de mala muerte que se llamaba El Castillo, que era donde iba todo el bajo mundo de la universidad o sea, los tropeleros, los tiras, los paracos, los jíbaros, todo lo más bajo convergía ahí, pues evidentemente eso tenía su, su swing. Eh, y, y, y en todo eso, pues, no se sé, emergía mucha cosa, leíamos mucho, Yo eso sí, o sea, teníamos un, un seminario de trabajo que, que, que fue importante, con gente de medicina, gente de economía, gente de ingeniería, gente de ciencias, etc., y mantuvimos ese seminario como durante cuatro años. Profe, también nos comentaba que en su infancia, más allá, digamos, como de la carga ideológica que su familia representaba, eh, hubo como unas inquietudes estéticas, digamos, como por la pintura, por la música, que resultaron ser muy importantes. La entrada a la universidad, ¿de qué manera significó? También como, un, como una dialogicidad en torno a eso, ¿no? Como que hallara lugar para expresar y explorar ese, ese tipo de inquietudes. A ver, pues yo la encontré como de tres maneras, dos felices y una trágica. A ver. Las felices era pues encontrar que había muchos estímulos también, digamos, que, que, que uno podía entrar a muchas clases en artes, en, en inclusive cosas de música, había cineclubes, que era una institución de la época, pues, digamos, el acceso al cine era mucho más limitado y uh -huh. los cineclubes cumplían un un papel fundamental y había toda una ritualidad con respecto a ir a cine, pues que se ha perdido bastante, ¿no? Y además que si uno le. si uno, si uno que, quería caerle a alguien, pues eso la invitada a cine era, era, era canónica. Uh -huh. eh, y, 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 y se veía mucho cine, se escuchaba mucha música y había un vehículo muy bonito de socialización de la música, que era el cassette digamos, no, un, nunca será lo mismo compartirle usted una playlist a alguien que hacerle un cassette, digamos, hacerle un cassette implicaba, era mucho más artesanal, implicaba, decir, jugar todo el tiempo para que le quedara perfecto, hacerle la carátula, toda la cosa, ahí hay una cuestión fabril que era muy bonita, muy, y, y, y yo tenía muchos cassettes, además, digamos yo tenía, y, y era enormemente omnívoro con eso, y eso la universidad pues eh, permitía bastante como esa circulación de materiales como, y, y este era un campus que sonaba. O sea, es curioso, el, el campus de hoy en día a mi juicio no suena. Suena mucha cosa, evidentemente. Suenan los jueces de Freud, suenan. Pero, pero no es un lugar que tenga una identidad sonora tan característica a mi juicio como era antes. Okay. Sí, o sea, había unas cosas que sonaban en ciertos lugares y que marcaban un espíritu de época. Por supuesto que hoy también hay espíritu de época y suenan ciertas cosas emblemáticas, pero yo, yo siento que era mucho más marcado entonces. Sí. Eh, pero la parte trágica es que justamente por ese camino y por el hecho de que entonces pues, yo ya estaba, digamos, tenía un sendero muy, muy, ya muy determinado por mi relación con la música, que empezó a ser muy importante para mí desde los 15 años, algo así. Pues yo me di cuenta verdaderamente como a los 23, 24 años que lo, lo que yo verdaderamente hubiera querido en la vida hubiera sido ser músico. Y son las horas en que lo sostengo. O sea, yo lo que verdaderamente hubiera querido hubiera sido ser músico. A mí me hubiera encantado ser músico, el músico clásico, me hubiera gustado ser... particularmente lo que a mí me hubiera gustado ser el director de orquesta. Pero, pero. Pero pues también fue darme cuenta de eso y tratar de sacarme el clavo con eso. Y entonces vino el encuentro con la radio. De una manera durante el pregrado, durante el pregrado de una manera más bien fortuita terminé yo trabajando en UN Radio. Y, y, y ahí vino pues una relación de amor con la radio de larguísima duración, casi hasta el día de hoy. Muy bien. Este, hablaba de, de que hacía playlists y es como una labor muy amorosa y artesanal, ¿no? Eso, digamos, en contraste con esa adolescencia melancólica y solitaria me, yo creo que me gustaría escuchar sobre eso, a ver cuántas playlists hizo, eh, hizo en, ¿qué música? ¿qué música ha ¿cuál era su música en, en el pregrado? No, porque a ver, yo... Qué, yo cine ¿Qué cine también? Sí, en el, en el, en el pregrado pues digamos, había una música pública y la música pública era era, era, pues mucho rock y mucha trova o lo que fueran géneros lo que entonces llamábamos villancicos de izquierda ya, 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 pues con irreverencia pero pues igual la escuchábamos y, y Freud sonaba eso, por ejemplo, eso era lo que sonaba en Freud, y lo que sonaba en la Che, y Salsa Salsa eso sí, toda la que la que, la que quisiera para, para para rumbear y mi círculo era un círculo que también escuchaba vallenato, que todavía no se escuchaba mucho, pero nosotros, o varios de nosotros, trabajamos en Sur de Bolívar. Okay. Y en Sur de Bolívar fue un contacto muy fuerte con, con los vallenatos y yo con la norteña y las rancheras, porque era donde yo hacía campo. Vamos, cada uno también traía como su música a cuesta de su experiencia de campo y era, y, era, y era, digamos, ahí también había como un compartir bonito con eso. Pero en el ámbito privado yo empecé fue a, 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 a escuchar mucha música, vuelvo y digo esa que llaman clásica, y me empecé a interesar mucho por eso. Yo entonces empecé a hacer programas de música antigua en la, en la emisora de la Universidad Nacional. Por ejemplo, yo tuve el, el, el primer programa de música antigua que hubo en la, en la, en la radio universitaria se abrió con, en, en, en la emisora de la Universidad Nacional con el, el espacio que yo hice fue como durante dos años, una cosa así. Okay. Y, y me fui interesando también como por seguir por esa línea, pero en general, digamos, la, la, el fenómeno musical siempre me interesó por donde usted lo quisiera ver. Y qué cine, qué literatura también. Ya mencionó bastante sí. en la infancia. O sea, y, ejemplo, la vorágine? ¿En qué momento llega la vorágine? No, pero es que la vorágine llegó en un momento tan providencial como traumático. Yo perdí 11, yo todo el colegio perdí materias. Habilité, rehabilité, faltando 24 horas para mi grado, estaba habilitando física, química y cálculo. Yo, los curas de San Carlos me pasaron, eso es un hecho, yo creo. Eh, pero cuando yo perdí eh, eh, sexto de bachillerato, mis papás me prohibieron leer, porque yo me había echado eso porque solo me quería leer. Me la pasaba leyendo novelas de piratas y de mosqueteros y Sherlock Holmes y demás. Cosas todas que me sirvieron muchísimo más que cualquier cosa que me hubieran enseñado en el colegio. Uh -huh. eh, sí, me prohibieron leer en una época. Eso fue enormemente duro. Yo leí escondidas en consecuencia. Y un tío mío, que, que, que falleció hace muy poco. En alguna oportunidad, por esa época, me habló de la vorágine y, y, y me mencionó la vorágine como una novela de aventuras también que ocurría en Colombia y en, en el llano. Y era una persona que estaba lleno de historias maravillosas, probablemente la gran mayoría inventadas, pero maravillosas sobre el llano, sobre la selva, sobre los indios, sobre. Y, 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 y más o menos como que sin querer queriendo me interesó en la vorágine y en esa época justamente salió una colección de literatura colombiana que se conseguía fácilmente ahí llegó la vorágine tiempo después me vine a dar cuenta que era una edición bastante fusilada pero ahí conocí la vorágine por primera vez y eso generó dos efectos que eran previsibles la primera no la entendí o sea la leí la entendí formalmente pero no percibí lo que había ahí pero la segunda fue que mató a Julio Verne, mató a Salgari, y, y, y yo creo que eso es muy diciente O sea, tenía, venía revestida de un realismo, de una historicidad, digamos, de una proximidad que hacía lejanas las otras cosas. Yo dejé esa experiencia ahí, luego me vine a interesar en otros autores. Me inter, eh, yo creo que las novelas de mi vida, cuando me grabé el colegio, fue La Montaña Mágica. Luego seguí leyendo mucho Thomas Mann, me, 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 me engolociné con Joseph Conrad. Luego una época en que me, me la pasé leyendo a Arturo Pérez Reverte. En fin, digamos había como novelas de espionaje. Yo le Carré de los autores de mi vida también y siempre me, me, me interesó mucho, aparte de muchas otras cosas. Pero pues ahí fue cuando yo empecé a, 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 a volver a la vorágine a través de la experiencia de campo. Exacto. Su merced nos mencionaba antes que realmente no quería estudiar antropología, ¿no? No. se quería estudiar historia y luego entró a antropología. Pero pienso que la historia de Arturo Coa internándose en la selva, ¿no? Con, con los indios y toda esta cosa probablemente también funcionaron ahí para que usted recibiera antropología de buena manera, ¿no? No, pero fue al revés, un poco. A ver. Si yo tenía claridad en algo en la vida cuando me gradué del colegio o cuando me iba a graduar, cuando tenía la ambición de graduarme, más bien, era que yo no quería estudiar antropología. O sea, y lo tenía absolutamente claro por razones familiares. Yo no quería, digamos, tener muy próximo a mi papá. Pero también tenía absolutamente claro que quería estudiar en la nacional. Mi papá no quería que yo estudiara antropología, y menos en la nacional. Eh, mi papá estaba obsesionado con que yo estudiara arquitectura. Pero la verdad, yo tenía dos opciones claras en la vida para entonces, y eran absolutamente claras. Dentro de las posibilidades reales de lo que se podía, yo lo que quería entonces era ser pirata, pero pues no me podía. O estudiar bellas artes o estudiar historia. Ya eran, digamos, como las dos. Y para la nacional solo podía aplicar a una porque eran exámenes distintos. Y fue por puro cariz Y cayó historia. Pero historia la habría en un semestre después. La primera corte de historia, del pregrado de historia. Entonces yo me metí a antropología para escampar. Y en antropología primero me enamoré, así, y luego tuve mi crisis, hice todos los papeles para pasar mi historia, me iba a trasladar a historia en cuarto semestre. Y más o menos ya era una cuestión de que faltaba una firma y pasar los papeles y una clase del profesor François Correa me salvó para antropología. Ese día me di cuenta que lo mío era la antropología, sin nunca renunciar verdaderamente al interés por historia. Y, y, y realmente siempre fui buscando irme por el lado paralelo con historia en, 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 en todo momento. Pero fue además justamente en el contexto de distintas experiencias de campo, ya muy metido en antropología, que volví a la vorágine, no fue al revés. Okay. Como que me di cuenta que eso tenía sentido. Ok, bueno, entonces un estudiante de antropología en los noventas, ¿no? En pleno... Momento de la guerra contra las drogas, la persecución política, su militancia también ahí. Todos estos fenómenos, digamos, que, que sucedían en el país, ¿cómo, cómo los vivió usted como, como estudiante de pregrado, digamos, y, y como parte del movimiento estudiantil un poco también? ¿Qué acciones tomaba el movimiento estudiantil frente a ese contexto políticamente tan cargado también? No, pues yo siento que eso lo vivimos. En esa generación lo vivimos al mil por ciento, digamos, fue... Una vida enormemente intensa, donde pasaba todo eso, pero pasaban, digamos, que, que cosas en el trasfondo igualmente significativas. Pues, a mi generación la marcaron dos cosas. El derrumbe del bloque socialista, la nuestra fue la última generación que alcanzó un poco a, a, a salir sobre el humo del derrumbe del bloque socialista. Fue la época del, 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 del uh, boicot, del bloqueo a Cuba. Sí. Y toda mi, mi periodo estuvo marcado por brigadas que se mandaban a Cuba a hacer trabajo agrícola o lo que fuera, pero también eh, eh, por el ascenso del paramilitarismo. Vamos, eso, eso, eso cambió dramáticamente el panorama. De hecho, más en términos domésticos, mi generación fue la primera que vivió en carne propia el esmad. A nosotros nos tocó el cambio de la fuerza disponible por el SMAT y eso cambió completamente también la lógica de la protesta estudiantil. Eh, eh, eh. Y fue una generación que le tocó reinventarse algunas cosas porque ya las fórmulas no necesariamente funcionaban a pie juntillas. Digamos, los referentes eternos del, del, digamos, del ideario pues, se habían venido abajo y todavía quedan cosas. Pero había que pensarlo más en términos domésticos y pensarlo más en términos propios. ¿Y qué ideas de país tenían entonces? ¿Cuáles eran esas propuestas? Bueno, respuestas? esa fue la otra influencia que Indualente sirvió pues, todo el tiempo para hacer contrapunteo. La MIE es la generación de la, de la Constitución del 91. Uh -huh. Y en antropología eso fue particularmente importante. Y fue la generación del quinto centenario de, llámese, el descubrimiento, encuentro de los mundos, como se quisiera. Vamos, todo, to, todo genera un clima muy particular de estímulos en muy distintos niveles frente al cual posesionarse. Entonces, pues está el problema étnico, que se convirtió en un problema importante. Está el problema nacional, que se volvió un problema importante. O sea, yo creo que las palabras que marcaron a mi generación, cada generación tiene palabras que la marcan disciplinar o... o, o en términos del clima mental afectivo que se constituye en una época para, fue nación, digamos, el problema era cómo hacer nación y eso se volcó mucho hacia las discusiones en la universidad, hacia las discusiones eh, eh, en el marco pues de la, de la militancia estudiantil y la, marca, y la militancia política era nación, soberanía nacional liberación nacional por supuesto porque estaba en el camilismo digamos. pero el problema fundamental era nación ok eh, también fue sin duda una generación que tuvo un, un contacto estrecho, digamos, con los grupos de izquierda al, alzados en armas Claro. ¿no? Eh, merced en una conversación anterior, nos comentaba que de hecho fue bastante cercano a, a uno de esos grupos. Eh, ¿Cómo siente que eso eh, influyó también en su, en su persona ¿no? y también en su vida académica? ¿De qué manera eso resultó eh, en, marcándolo? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo influyó en, en, en su ser? no pues nos hizo vivir muchas cosas yo hice parte del camilismo armado de distintas maneras y en distintos momentos durante buena parte de mi trayecto universitario pues digamos hasta, hasta ya hasta los, los, los niveles de mayor reacción en teatros de operaciones complicados nunca verdaderamente en situaciones de mayor riesgo inmediato valga decirlo pero, pero pues fue tener un conocimiento de primerísima mano de esa realidad, de la realidad de la militancia armada con sus idealizaciones y evidentemente también sus enormes eh, desilusiones. Y, y buena parte de nosotros, yo creo que no subestimamos para nada esa experiencia, ni renegamos de ella, pero fuimos... No, pues también experimenta mucha desilusión de lo que era eso, pero mientras yo estaba en eso, en mi traje de campo estaba viendo el paramilitarismo en el Magdalena medio cobrar forma, entonces digamos yo pude vivir de manera muy particular ambos fenómenos al tiempo, digamos el de la militancia armada por un lado de izquierda y ver cómo el paramilitarismo cobraba momento y estar muy metido en ese ámbito pues de, de entorno de estudio a un enorme riesgo personal también, eh, pero eso me formó mucho, digamos como que eh, cuando menos permitía ver personas detrás de esos discursos y ver sus contradicciones, ver móviles de otra índole que iban más allá de los programas y las plataformas y las proclamas, etc. Y, y, y bueno, y para mi generación era una cosa completamente corriente estar en contacto con actores armados mucho más explícitos. Uh -huh. Ese, esa cercanía con el, con el crecimiento del paramilitarismo termina convirtiéndose en, en una cosa importante, ¿no? Termina siendo eh, su objeto de estudio eh, para el pregrado, ¿no? Para la tesis de pregrado. Pues hizo de tesis de pregrado, okay. pero no era mi tesis de pregrado. Mi tesis de pregrado era sobre la guerra esmeraldera. Okay. Y era una, yo quería demostrar, todavía lo creo, pero ya no me interesa mostrarlo. Eh, 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 que la guerra esmeraldera funcionaba como una guerra caciquil, una guerra étnica, y que había cacicazgos mestizos entre los esmeralderos, y está, eso está upado en los problemas, pues en todas esa, esas preocupaciones por la etnicidad que marcaron esa época, mm. pero pues como, sub, como, como eh, 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 relato subterráneo de todo eso, pues estaba que los mismos esmeralderos patrocinaban el paramilitarismo y uno veía cómo había movimientos y cómo pues eso en últimas era, era, era fácil de percibir, pues cómo ahí también se estaba dando una ideología que no era una ideología de cartilla, es decir, cuáles eran los resortes culturales profundos del paramilitarismo con también un anclaje particular en ciertas formas de experiencia de la vida rural, en una reivindicación a ultranza pero no libresca de ciertas formas de propiedad privada, en un desencanto frente a los excesos también de la militancia armada y particularmente de, de, de los grupos armados en zonas de frontera etc. muy bien eh, bueno termina entonces su, su pregrado y había trabajado en radio ya algo había estado en conciencias no trabajando también con la revista infantil científica infantil eh, ¿Cómo, ¿Cómo decidió entonces seguir como su posgrado también aquí en la Universidad Nacional, ¿no? Antropología social, ¿no? Sí, pero es que eso tiene muchas vueltas porque yo fui todavía de la, de la era de los dinosaurios. La era de los dinosaurios, el dinosaurio era un personaje, podía ser ella, pues que duraba 5, 10, 15 años en graduarse. Eso era un poco como la norma entonces. Por muchas razones. La universidad era un lugar mucho más... Eh, 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 convocaba mucho más la vida continua. Uh -huh. Había unas aspiraciones muchísimo más altas y escomedidas con el trabajo de grado. Vamos, de mi generación y generaciones anteriores se produjeron tesis de pregrado que tenían nivel doctoral. Y aún así se les exigía, o no necesariamente se les aplaudía. Eh... Y, y, y eso tenía la ventaja de que nos ponía exigencias muy altas, tenía la desventaja de que nos ponía exigencias muy altas. Entonces nos hacía exigirnos mucho, pero a veces también uno sucumbía por el camino. Yo mi tesis de Esmeralderos la dejé a mitad y luego tuve que grabarme con una cosa hecha muy rápidamente sobre paramilitarismo cuando ya no tenía escapatoria, porque en el entretanto yo trabajé con Colciencias, con una revista para, de ciencia para niños que se llamaba Cuclí Cuclí, escribiendo para niñas y niños estuve trabajando en radio, trabajé ahí con una empresa fachada de la universidad distrital que era para lavar la imagen al cartel de Cali, no me di cuenta entonces y cuando me di cuenta me retiré de allí, salí con amenazas y toda la cosa luego trabajé en el ministerio de cultura durante cinco años como productor de radio y como jefe de producción radial, entonces fue un periplo largo en el entretanto tuve un matrimonio, me divorcié, volví a casarme y había un momento en que había que. Me echaron del ministerio también por una nariz de payaso que me puse alguna vez, y. Y, 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 y ya, pues era hora de, de, de buscar emprender otro camino. Me presenté al colegio, me gradué de acá, me presenté al colegio de México, okay. con un proyecto sobre el fascismo, con una mirada comparativa entre el fascismo entre México y Colombia. Eh, y con una tesis ahí soterrada que algún día me interesaría sacarme el clavo con eso, y era un examen del M19 como movimiento pseudofascista, eh, en el sentido técnico de la palabra, es decir, por los componentes, el discurso, etc. Y, y, y me gané una beca en México para el Colmex, para el doctorado en historia, pero se atravesó literalmente septiembre 11. Y septiembre 11 significó que las visas para estudiantes se complicaron hartísimo. La que entonces era mi esposa, pues tenía un niño chiquito que fue como mi hijo durante mucho tiempo. Eh, y a él le negaban la entrada a México, salvo con visa de turista por tres meses. Entonces desistí de, de México. Mm. Antes alguna vez había aplicado también a Inglaterra, y me han la de acá, pero también desistí, pero esa es otra historia. Eh. Entonces, pues no, ya era hora de buscar acá algo y entré a la maestría en la antropología y volví con un proyecto sobre la origen. Con la origen, exacto. Ahí ya digamos que hay una muestra de interdisciplinariedad interesante, ¿no? Un juego ahí, Ruby de Desolación, se llama eh, el trabajo de, de maestría. Este, ¿Cómo empieza ese juego? ¿Cómo es esa, esa cosa de empezar a vincular herramientas metodológicas y categorías de una y otra disciplina? Mire, yo tengo un enorme problema y es que soy... Para ciertos fines, soy tres cosas: soy enormemente promiscuo, soy enormemente enamoradizo y soy enormemente inconstante. Entonces, yo no puedo evitar estar pensando en muchas cosas al tiempo y entusiasmarme con muchas cosas, como diga usted, enamorarse de muchas cosas al tiempo, irse detrás de muchas señales así y enamorarse de un problema de alguna cosa. Durante, durante ratos y, y, y meterse febrilmente en eso, pero también a veces perder como la pista o dejarlo en salmuera durante años enteros y retomarlo después. No, no, yo detesto ser especialista en algo, Vamos, es, 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 es algo que me, me, me pone un enorme, me, me genera enorme ansiedad sentirme especialista en algo porque inmediatamente me encasilla y me obliga a tener que pensar en una cosa todo el tiempo. Entonces yo empecé con la vorágine. Pero la vorágine, para en trabajar sobre la vorágine, que trabajé varias cosas y sigo haciéndolo, en algún momento di con un personaje que era importante en los preliminares en la historia amazónica, que era López de Aguirre, que fue literalmente un pie de página. Y, y ese pie de página fue creciendo y fue creciendo y fue creciendo y fue creciendo y se terminó convirtiendo en mi tesis de maestría y luego en un libro. Y, 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 y fue literalmente la insurrección de un pie de página. Y yo toda la vida me la paso es con las insurrecciones de pies siempre, de página. Siempre insurrecto. Mi tesis doctoral en historia iba a ser sobre Pablo Morillo y terminó siendo sobre Tupac Amaru, por ejemplo. Bueno, pues ya pues como para ir concluyendo la entrevista, estamos como en el momento cúspide de pues, todos los seres humanos, <laughs> que es como la vida profesional. Entonces pues bueno, ya aquí, más o menos que te das cuenta, eh, ¿cómo es ese Carlos? que en plenos años 20, en sus 20, se gradúa y le entra, no sé si desespero, que todas las personas pasan cosas que durante de bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿De ¿Qué voy a trabajar? Nos decía que bueno, que pues quería, aplicó a becas al extranjero para su posgrado, pero bueno, mientras tanto, que pues no trabajó, supimos que bueno, entró a trabajar a la radio. Eh, ¿Cómo fue tu experiencia en la radio? ¿Cómo fueron esos proyectos en la radio? ¿Y cómo le aportó esto a usted y pues la antropología, cómo se relacionaba con eso? A ver, tres cosas frente a eso. Lo primero es, mire, yo de las cosas que aprendí del pregrado y con lo que salí, como con la pregunta de, 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 de ahora qué, la generación de ustedes es una generación muy distinta a la mía en eso. Y eh, voy a poner solo dos ejemplos, y lo he hablado con mucha gente. Eh, eh, eh. Y es a mi generación no le importaba ahora qué, o sea, de alguna manera, como que Dios proveerá. Mi generación es de alguna manera la de Dios proveerá, así fuera atea o no atea, era la generación de Dios proveerá. Es decir, eso algo va a salir por algún lado, nos vamos a ubicar. Probablemente teníamos más oportunidades laborales. Que sé yo, todavía en mi generación se podía conseguir trabajo sin el título de pregrado. Y, y pero no tenía mucha. Claro, la gente empezó a interesarse por irse. Es curioso, de mi generación, de mi círculo, solo había neta certidumbre que había una persona que se iba a ir a estudiar al exterior. Y era yo, que fui el único que no me fue. De resto, todos y todas se fueron. Eh, pero entonces no teníamos como ese afán, eso era como como no sé, pudiera parecer una vida muy desordenada, pero como que no nos preocupaba eso. Y era muy como la idea de que uno siempre se quería tomar el océano y un solo trago, eso era, digamos, era como vivir al máximo lo que viniera. La segunda generación con la, la diferencia con la generación de ustedes, que a mí siempre me impresiona, es que ustedes ahorran. Ustedes son una generación de gente que ahorra. Digamos, es, es gente que piensa en el futuro y piensa, no, una generación perfectamente eh, irresponsable en ese sentido, eh, de una largueza rayana en la, en la en absoluta temeridad sobre esa misma idea, con una idea de futuro como muy particular. Por eso la gente de 50 es la que más reporta muy buena, muy buena eh, eh, inferencia, vea, eso me parece que ahí usted puede tener un, una, una, una lectura interesante, un fenómeno. Y eh, frente a eso como que las cosas como que iban yendo. Yo cuando, cuando estaba en el pregrado me presenté a Cambridge, en, en Inglaterra, y obtuve media beca, pero me acaba de casar, entonces desistí de, 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 de irme, no quería hacerlo. El, uh, luego, bueno, tuve esa, esa serie de empleos que les conté y eh, terminé en radio, porque yo venía de trabajar en radio ya varios años en la emisora de la Universidad Nacional, que fue una época muy interesante la emisora que no volvió a tener verdaderamente, muy anárquica, muy experimental, apunta a ensayo y error. Pero pues digamos que esa fue la época de la programación al límite. Tenía una franja que era para población carcelaria y era con una gente que con, con, con un par de personas que hacían un programa que se llamaba Desde el Corazón del Patio, que era para presas y presos. Fue el, la primera franja de, de metal en, en cualquier emisora en Bogotá, que fue Psicosis, que la hacía eh, 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 dos personas, uno de derecho y una mujer de artes, que vino a ser mi comadre luego. María Elena Vargas, estaban los programas que hacíamos nosotros, que eran programas como documentales de antropología urbana, enormemente atrevido a su manera y un poco sensacionalista, supongo yo. Eh, es, yo empecé a programar música clásica, pero también a veces hacía programación de otros géneros, de música de las guerras, música. Bueno. Y a través de eso terminé en el Ministerio de Cultura y ahí terminé supervisando la producción de no sé unas ciento y pico series radiales para radios comunitarias o para radios universitarias o culturales o lo que fuera eso me enseñó mucha ductilidad y me enseñó una cosa muy importante digamos la importancia de la comunicación la importancia del lenguaje de tener un lenguaje ojalá lo más fresco y asequible posible eh, me enseñó a pensar mucho en términos de procurar comunicar y tocar. La radio es una cosa hablarle al oído a la gente, de llevarla consigo, de invitarla, de no dejarla soltar. Entonces, eh, 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 o sea, me, 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 me hizo pensar lo que me había dado la universidad en otra clave. Y en una clave que de alguna manera para bien tiene que precisar de humildad. Es decir, usted... usted en un medio nunca puede presumir de saber más que la persona que le está escuchando o le está viendo. Le tiene que de alguna manera tiene que generarle el, el efecto de paridad de que es uno de ellas y de ellos. Así usted de alguna manera sea competente en un campo, no esa, ese efecto de lejanía y de erudición es enormemente odioso. Entonces, eh, y, y evidentemente rompe la comunicación. Entonces, eso, eso, eso me enseñó mucho el trabajo en radio. Y la otra cosa que tenía radio maravillosa era empezar a componer. Era de alguna manera, o sea, quien hace radio también hace una suerte de composición musical a su manera. Entonces, tener esa experiencia y sacarme el clavo con, con, con mi frustración de músico, pues yo creo que también fue enormemente estimulante. De mi época laboral en la vida más feliz que yo he tenido haciendo radio. Bueno, y la televisión, yo pues por ahí habíamos leído que su papá pues estuvo ah, durante el proyecto de televisión, ¿no? un, un televisión. ¿Nunca le interesó la televisión? A mí la televisión nunca me ha interesado. Claro, me parece, hay cosas que me gusta la televisión cada vez más esporádicamente, pero a mí la televisión nunca... Yo no tengo una sensibilidad particular para eso, no, no, no la he descubierto. Tengo, en cambio, digamos, el mundo sonoro me interesa mucho más, me cautiva mucho más, me despierta mucho más la imaginación. Okay. Bueno, ya creo que entramos como a, esa, a ese trabajo que es la insignia de su carrera, que es la docencia. Usted decía que pues, su vocación de pronto fue la música, pero ¿cuándo se da cuenta de esa vocación por la docencia? Entra pues, en el 2000 a trabajar como profesor en la Universidad Central. Creo que fue su primer trabajo como docente formal. No sé si yo pues ahora he trabajado como auxiliar, si esa época existía en la universidad. Pero, como tal, su primer trabajo es en la universidad central. Mi primer trabajo fue en la Universidad Central, en la Facultad de Comunicación Nocturna y sin título de pregrado. Había a una persona que había sido directora de, U, de UN Radio. Entró allá a dirigirle eh, 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 o tener un papel preponderante en la facultad de comunicación y me llamó. Yo le dije que sí, y, y, y pues fue ensayarme, a dar clase. Yo creo que es una cosa que uno descubre muy rápidamente por el camino: si uno tiene como el, 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 el feeling o no lo tiene. Por eso, y yo inmediatamente descubrí que era una cosa que me inspiraba, que me gustaba. Vamos, yo insisto mucho que la docencia va más allá de fórmulas pedagógicas porque demanda de carisma. Y el carisma no es una cosa excepcional, es una cosa que uno puede tener o no tener, pero por las circunstancias más fortuitas del mundo. Y, 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 uno es, y, y probablemente sí descubrí que tenía carisma para eso y que me gustaba hacerlo. Y desde ahí nunca paré. O sea, luego estuve vinculado a la Javeriana en la facultad de música, en la carrera de música que digo. Y luego aquí, y en el externado, en fin, vamos, descubrí que era algo que me gustaba mucho hacer, es algo que me gusta mucho hacer. Y por muchas razones, además, y razones humanas, digamos, afectivas, en fin. Ok, profe, en un punto usted nos decía que usted no creía como en la tradicional nota del estudiante. Eh, y bueno, pues le quería preguntar, ¿cómo desarrolla usted? Esa pedagogía suya, esa esencia pedagógica suya de no darle importancia a las notas, sino a lo que usted le puede hacer a sus alumnos y cómo se halla un equilibrio entre esa pedagogía más, como más flexible y cómo se responde aún así con la necesidad de una rigurosidad académica. ¿Cómo se halla esta A ver, digamos, lo que yo más valoro de la docencia es lo que yo le puedo compartir a mis estudiantes, lo que mis estudiantes me pueden compartir, es un proceso de enseñanza continua. Y eso se hace a través de urdir un diálogo. Un diálogo que, habitualmente es, que, que evidentemente está sujeto a una ritualidad característica que no necesariamente sea trascendental subvertir en el ordenamiento del salón, en quien está parado hablando y quien está sentado, en fin. Pero a mí me parece muy importante procurar relaciones, de colegaje, es decir, de sentir que hay paridad en el diálogo. No, 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 no creo en las relaciones jerárquicas en el sentido de ponerle cortapisas a lo que una estudiante o un estudiante opina o considera. Eh, porque por lo general digamos uno se templa es en las discusiones. Yo a veces creo que es más importante aprender a defender un acierto erróneo que automáticamente responder con un acierto co correcto. Entonces, porque en parte de nuestro oficio está en la argumentación y está de alguna manera en jugar con el lenguaje. Por eso también creo mucho en que el papel está en con maravillar con la palabra y eso sí, y maravillar y enamorar con la palabra es cautivar con lo que se habla. Yo, yo abomino los PowerPoint y, y, y descreo enormemente de eso porque eso, eso genera efectos muy nocivos. O sea, puede que le haga la tarea a la gente y a veces se la regurgite mal, se la, se la, se la digiera mal. Pero es que lo que usted hace escuchando a una persona nunca será equivalente a lo que hace viendo la tarea ya hecha o la clase ya hecha en una diapositiva. Y es que le obliga a tener sinapsis, le obliga a generar conexiones, le obliga a conectarse con un tono de voz, con una mirada, con un clima particular. Y digamos que a mí lo que siempre me ha interesado eso es, 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 es tratar de mantener eh, 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 una, un argumento a través de la palabra y de discutir y de improvisar muchísimo, digamos, sobre, sobre, sobre el, el clima que está generando un momento en clase. Sobre eso me parece que se construye un aprendizaje mutuo. Lo por lo general las clases las hago mucho sobre las experiencias de ustedes en cualquier circunstancia. Y eso digamos que de cara a otra a un principio, yo sí creo en el rigor y creo en la exigencia y los creo como valores mayúsculos. Pero yo no creo que uno como docente genuinamente tenga la autoridad para regular la verdadera exigencia o el rigor de un estudiante o una estudiante. Vamos, lo demás es presunción. Uno está evaluando es que la persona hizo una tarea específica de manera eh, feliz o más o menos feliz, pero uno lo que le está evaluando es un momento, uno no sabe si la estudiante hizo o no hizo la tarea, el trabajo, el ensayo, lo que sea, a conciencia. La gran mayoría de ustedes lo hace la noche anterior. Eh, y parte del arte es demostrar que no lo hizo la noche anterior, aunque sí lo hubiera hecho. El, el, eh, Pero usted, ¿qué le está evaluando? Que tuvo un mal día, que peleó con la pareja, que se siente bien o se siente mal, que está confuso o que está lúcido, etc. Yo no creo en ese tipo de evaluaciones. O sea, me parece mucho más importante... Pues que se siembren cosas, como que se generen provocaciones. Me parece mucho más importante que se echen a andar engranajes para pensar los problemas que recitar o saber dar cuenta de datos o de discusiones. Odio las comprobaciones de lectura, me parecen la cosa más presuntuosa del mundo, que parte del hecho de suponer que uno sí leyó bien. Y en muchas ocasiones, pues yo he visto que hay docentes que no leen tan bien como sus estudiantes. Entonces, eh, 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 digamos, esos mecanismos que pueden servir de alguna manera como riendas de un curso me parecen a mí abominables. De o sea, tal manera que yo desprecio la nota. En algún momento uno por fuerza mayor dentro del sistema en el que está, pues tiene que calificar. Habitualmente trato de ahorrarme el menor esfuerzo colocando un número. El esfuerzo está en leer un texto y en comentarlo de a veces comentarlo de manera exultante, a veces haciéndole críticas, a veces cuestionando, pero si uno ve que hubo trabajo ahí, que alguien tiene una idea interesante, una idea interesante a veces vale mucho más que el, 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 el resto de, de relleno como para dar cuenta de que hizo un trabajo. Ok, pero ya pues queda como la parte de su obra. Eh, de hecho nosotros llegamos a, un, pues a una pregunta interesante, ¿no? como viendo los años de publicación la mayoría de sus publicaciones se dan entre el 2007 y el 2009 periodo de su maestría eh, pues, ¿qué cree usted que hace que publique tanto en esos dos años tres años eh, y bueno, cómo se relaciona un poco con con esa realidad de la Colombia de esos años que acababa de estallar en los, eh, los casos de los casos positivos ¿usted alguna vez ha dicho que usted escribía cuando quería decir algo? Entonces, ¿Por qué escribe tanto en esos años? O mayoritariamente en esos años. Mm, no, a veces son circunstancias fortuitas, porque uno dispone de más tiempo, porque dispone de los recursos, porque tiene algo urgente que decir. Porque cuando uno está inserto en un programa académico, probablemente por fuerza mayor se ve obligado a escribir mucho y mucho de eso le puede servir para otros fines. Eh, O sea, puede que haya una concentración obedeciendo esas circunstancias que yo creo que son más o menos fortuitas, la verdad. Yo, yo, yo hace mucho tiempo renuncié a escribir por disciplina. Admiro profundamente a quienes lo hacen, descreo de quienes tienen como meta sacar un artículo o dos o tres o diez o cuarenta al año. Eh, yo escribo cuando tengo algo que decir y cuando tengo que, algo que decir siento que está maduro o me interesa despejarlo para poder luego decir algo más, o sea, y, y, y eso implica primero adentrarme en algo, enamorarme de eso, tratar de buscarlo en sus en sus contornos, sentir que tengo algo original que decir al respecto y, y, y de disponer de los medios y del tiempo para hacerlo. Yo sufro escribiendo, digamos de las cosas que yo más sufro en la vida es escribir. O sea, me demoro enormemente escribiendo. Pues para mí es un trabajo que, que no es desagradable, pero es enormemente desgastante. Yo puedo, o sea, más o menos mi ritmo de trabajo puede ser casi, casi en los peores momentos una página al día. Pues tratando de encontrar como una forma. Me interesa mucho la forma, me interesa mucho la palabra precisa, lo que sea. Entonces, eh, pues a veces uno no tiene tiempo. A veces uno no tiene tiempo o, o, o prioriza sus actividades, por ejemplo, en otros campos como la docencia. Yo lo que percibo es que habitualmente en la universidad es al revés. La docencia es secundaria frente a la labor de publicación. Y no necesariamente creo que eso tenga que ser así. Y depende mucho del temperamento y depende mucho de las circunstancias de la vida, en fin. Entonces yo no he dejado probablemente de publicar, pero, pero, pero lo hago con más parsimonia y siempre que tengo algo que decir. Y además porque... A estas horas de la vida abomino ciertos formatos y les declaré la guerra a muerte como los artículos. O sea, el artículo de la revista indexada me tiene absolutamente sin cuidado, me parece la forma más absolutamente aburrida, puritana, limitada, tacaña de comunicación. O sea, una cosa que donde le pongan a usted todo el tiempo las reglas de juego de cómo tiene que decirlas, que le eliminen cualquier tipo de idiosincrasia, de estilo. De autoría, de generosidad, de capacidad de sugerir más que de aseverar, pues me parece absolutamente aburrida. Respeto ni qué decirlo a quienes lo hacen, pero, pero es un género que me parece a mí lo más poco estimulante del mundo. Entonces prefiero cuando se puede ensayo o cuando se puede un capítulo corto, un capítulo largo. Eh, eh, la brevedad no es mi fuerte. Y en esa medida, pues cuando yo tengo la disposición para poder escribir con prolijidad, lo prefiero perfectamente a, la, a, la, a esa pretendida concisión. Y como bien lo dice mi compadre Luis Alberto Suárez, vivimos convencidos de que less is more cuando en todos los idiomas less is less. Ah, bueno, ya que usted hablaba un poco de que me cuesta un poco escribir, ¿cómo es la publicación de su libro, Ropé Aguirre? Eh, bueno, pues no sé, de pronto y sus investigaciones, ¿en algún momento pensó que esa literatura que usted soñaba de niño le iba a servir para hacer artículos científicos? No. ¿Quién te siente ahora cuando dice, lo que leí de niño lo puedo usar y puedo eh, implementarlo en, en entender las realidades sociales? No, pues yo no creo haber sido nunca muy consciente de eso, pero me ha servido cantidad. Yo creo que uno, en una buena medida, sigue siendo una. Un, un, la lava que lo habita uno sigue siendo el volcán que continúa en erupción hasta su vejez. Es lo que. Lo, su experiencia de niñez, sus estímulos. Y, y a pesar de que los intereses crecen y se modifican y probablemente se miran con lentes distintas pues en una buena medida esas esas primeras experiencias lo marcan a uno mucho en sus gustos en sus temores en lo que sea eh, eh, y probablemente mi proyecto de vida ahorita todo tiene que ver con de alguna manera seguir interpelando algún interés de mi infancia o de mi adolescencia maravilla y, y, y eso me vine a dar cuenta yo con López Aguirre o sea, fue incursionar o tratar de hacerlo de la manera más seria, pues en, 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 en el universo simbólico de un personaje tan típico como atípico, conforme se viera, de la colonia temprana o la conquista tardía, atravesado por una determinante fundamental que es la selva. Y es la selva como una entidad metafísica, no solo la selva superhúmeda, tropical, amazónica o orinoquense, sino la selva como un hecho metafísico, digamos, y la selva como una condición eh, eh, paradójica, cultural en Occidente. Entonces, para eso me sirvió la vorágine, y, digamos, la provocación, que era una provocación, era interpretar una figura del siglo XVI históricamente trazable, pero llena de incógnitas, eh, enormemente interesante, por ejemplo, en el, el talante religioso de muchas de sus proclamas y en el talante étnico-pseudoencaico de muchas de sus proclamas, leerla pues en clave de su universo mental, que es un universo que es occidental, pero que también es profundamente eh, marcado por la experiencia colonial de los Andes centrales, y leer todo eso desde la lente de la vorágine que aparentemente no tendría nada que ver era como pues una novela del temprano siglo XX pudiera ayudar a entender la psiquis de un personaje del siglo XVI, un ejercicio que pudiera parecer absolutamente anacrónico, pero es ver cómo hay unos continuos culturales que permiten eh, 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 arrojar sombras y luces y reflejos que son interesantes. Pues, pues le gustaba mucho como estas propuestas novedosas del anacronismo, porque pues está una publicación que, o en un intento, no sé si ya lo habrá publicado, de comparar a Sherlock Holmes con Jack el Destripador y posteriormente con Pablo Morillo en los regímenes del terror. ¿Por qué te, esa, esa provocación de, de pronto despertar la ira de los historiadores más ortodoxos? Pero, no, pero a mí, por ejemplo, bueno, nunca me ha interesado, digamos que ser. Y además que no me, inter, no me ha interesado eh, 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 provocar en un sentido de impugnación. Miren, de las cosas que a mí más me interesa de la historia es lo que yo a veces siento que se percibe menos. Y eso es mucho más palpable en la historia que en la antropología. Y es un campo enormemente plástico. Es decir, que permite imaginar mucho, que permite jugar mucho, porque a la larga estamos jugando con mal que bien interpretar algo que ya no está y que deja unos vestigios, y esos vestigios, pues diseñamos métodos para en, entenderlos, emplazarlos en un contexto, tratar de llenar los puntos que existen entre uno y otro. Pero mal que bien, siempre lo que estamos jugando es a compenetrarnos con algo que ya no fue. Por supuesto, eso luego nos sirve para proyectarlo al presente, inclusive para mirar contrafactuales, etcétera. Pero el, 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 el punto fundamental es que la historia es un juego y es un juego enormemente dúctil, interesante, o sea, que permite muchos elementos para, para, para preguntarnos todo el tiempo sobre la interpretación del pasado. Y generar dogma ahí, pues es un poco, va en contrasentido con la posibilidad del juego. Entonces no es tanto la provocación, yo creo que, o sea, si hay un campo abierto o que debiera ser abierto para para discutir y para jugar de alguna manera variaciones sobre esas mismas preocupaciones, está en el ámbito de la historia. Mi interés particular por la historiografía, por ejemplo, como, como área particular, está en eso, en esas disputas sobre los regímenes de historicidad, pero sobre todo a mí me interesan los problemas de la historia también como un hecho occidental y cómo el devenir se puede registrar de una manera muy distinta en sociedades no históricas. Ese es mi trabajo de ahora, que es sobre Tupa Camaru, por ejemplo esta tarde leer a Tupacamaru por fuera de la historia, que es un poco, no es para provocar la historia, es para advertir sobre otras formas de jugar el juego de la historia, por así decirlo. Eso por un lado. Y, 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 y por ende es también preocuparse por fenómenos sociales que pueden tener una dimensión histórica o problemas históricos que tienen una dimensión social. Vamos, ¿qué fue el problema del terror en 1816? A ver, digamos, una lectura a veces histórica, inclusive de guarismos neta pone en duda el hecho del terror porque verdaderamente el saldo de la reconquista de Morillo no parece haber sido tan aterrador. Salvo sea, cuando se hacen algunos, algunas comparaciones, pero también se mide el clima mental de la época y qué significaba sentir terror. ¿Y cuál es la psiquis de los soldados de Morillo y cuál es la psiquis de la gente en la Nueva Granada? Entonces, lo mismo pudiera pasar en otros contextos. A mí el problema del terror siempre me ha interesado mucho, probablemente es de las cosas más, más, más continuas con las sobre las que yo he trabajado, distintos aspectos sobre el terror. Y entonces también, por ejemplo, en leer el contrapunteo entre Jack el Destripador y Sherlock Holmes, pues tiene mucho de juego evidentemente, pero ahí son dos poderosos mitos donde uno entiende muchos problemas de cómo se construye el pensamiento social moderno. Okay, bueno, ya, es que la última parte una chiquita sobre pues, el futuro, ¿no? Algo muy diferente a la historia. Que, pues bueno, siendo usted decano de la facultad, una facultad que ha tenido unos antibajos históricamente muy fuertes y que sin embargo sigue en pie queriendo formar científicos sociales para contribuir a la sociedad colombiana. ¿Cuáles son sus sueños para esta facultad? ¿Cuáles son sus sueños para la universidad? ¿Y qué aportes eh, quiere dejarle a las personas? ¿Cuáles la perspectiva que usted tiene de Carlos del futuro. Mire, con respecto a la primera parte, eso va más allá de la decanatura, ¿no? Eso son cargos transitorios y a veces enormemente odiosos y desgastantes, pero el, el, el. Pero si algo pudiera, cuando menos, ponerse sobre la mesa, a mí lo que más me interesa es lo que pudiera parecer más cándido y, al, y, y a veces puede parecer casi que ofensivo y irrisible, pero a mí lo que me interesa es una universidad donde podamos formar buenas personas y donde podamos ser buenas personas. El resto me parece secundario. El papel de la universidad es formar buenas personas. Y tanto más el problema de la nacional yo creo que es formar buenas personas. Usted puede tener excelentes científicos, excelentes académicos, lo que sea. Pero es que el mundo académico es un mundo enormemente odioso y egoísta y lleno de vanidades, ni qué decirlo, vacuas y lleno de, de, de apariencias, lleno de, digamos, de, de cosas muy odiosas. Y lo peor del mundo, el capital, está en el mundo académico. En la persecución de títulos, en los puntos, etc. En la compulsión por siempre publicar cosas a medio cocinar. En una noción de prestigio y de sentirse más que el resto porque uno firma PHD, etc. Es decir, hay unas cosas que son enormemente odiosas. O sea, nos hace seres bastante eh, 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 antisociales para muchos fines, con nuestros pares, con nuestros estudiantes, en fin. Y eso evidentemente se vuelca al mundo también de las y los estudiantes, que generan unas ideas de mundo académico soportadas sobre esas ideas de prestigio y de persecución de títulos que me parece que es muy odiosa y muy, muy perjudicial para la sociedad. Digamos, uno, un, yo, yo sí creo que uno se debe, es, o sea, el, el papel fundamental nuestro es, es, es que... De aquí salgan mejores personas. Una mejor persona es lo que, o sea, lo que necesitamos en este país son mejores personas de alguna manera. O sea, personas más sensibles, personas mucho más, eh, 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 o sea, con una capacidad mucho más explícita de apreciar y reconocer la belleza, de ser generosas, de ser humildes, de ser humildes en el sentido de una disposición a la pluralidad, al conocimiento. De reconocer la diferencia, de defenderla, pero también de impugnar y combatir la desigualdad, en fin. Y, y, y eso hace una buena persona. Lo primero que necesitamos ser es, es ser buenos papás. La primera cosa que necesitamos en el mundo es ser buenos papás. O sea, usted puede ser buen hijo, buena pareja, lo que sea, pero la primera responsabilidad que usted tiene en el mundo es ser buen papá, porque es la responsabilidad que usted tiene con alguien que no eligió. Y es la responsabilidad de ser una buena persona. Y mire, si esta universidad salieran buenos papás, yo creo que cumplía con su papel mayúsculo. Eso es con la canto Y lo que siga, pues no sé, esperar a ver qué trae. Me interesa mucho trabajar sobre piratas ahora. ¿Quieres ser un pirata cuando sea más. Sí. Ser como el pirata de Vitor ¿te acuerdas que Con el capitán Garfio. Sí. Bueno, profe, pues muchas, muchas gracias por haber aceptado esta invitación, por venir a hablar con nosotros, contarnos. Sus cosas íntimas, no tan íntimas, sus reños, tristezas, que pues, al fin y al cabo pues, todos somos seres humanos y detrás de esos grandes títulos y de tantas cosas que en vez de saltar al ser humano antes como que lo oscurece, es importante también mostrar esas caras. Entonces, pues, muchas gracias por haberme Muchísimas gracias, Sergio, y muchas gracias a Tyson Gayo.